una triste noche de noviembre, contemplé la culminación de mi trabajo. Con una angustia que casi era un suplicio, apresté los instrumentos que me permitirían infundir la chispa de la vida en el ser inerte que tenía a mis pies. Ya era la una de madrugada. La lluvia repicaba melancólicamente en los cristales y mi vela casi se había consumido cuando al brillo tenue de la llama vacilante vi abrirse los ojos amarillentos de la criatura. Respiró hondo y agitó los miembros en una convulsión. ¿Cómo describir mis emociones ante este desenlace? ¿Cómo pintar al ser miserable al que había procurado dar forma con tanto esmero y dedicación? Tenía los miembros proporcionados, y yo le había elegido unos rasgos hermosos. ¿Hermosos? ¡Dios santo! La piel amarilla apenas le cubría la masa de músculos y arterias. Tenía el pelo negro, largo y reluciente, y los dientes de blancura de perla. Pero estas cualidades no hacían más que producir un contraste horrible con sus ojos acuosos, su complexión demacrada y sus labios negros y rectos. Los sentimientos del carácter humano son más variables que las circunstancias mismas de la vida. Yo llevaba casi 2 años trabajando con ahínco, con el único fin de infundir la vida a un cuerpo inanimado. Para ello, me había privado del descanso y había perdido la salud. Lo había deseado con ardor francamente desmedido. Y ahora que había terminado la labor, la belleza del sueño se esfumaba y el corazón se me llenaba de inmenso horror y repugnancia. Incapaz de soportar la imagen del ser que había creado, salí corriendo del laboratorio. Te invitamos a seguir leyendo la novela Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Voz de Daniel Velázquez Mira.